Hola, peña de YouTube. Aquí Manuel es malo en Destiny, en su desafío semanal. Y este os lo debía desde hace bastante tiempo, ¿vale? En concreto se lo debía a Luis de Flame. La verdad es que ese nombre se lo ha puesto con unas poquillas de letras y números, ¿no? Pues sí, decía básicamente jugar con armas del armero, pero importancia al bazooka, ¿vale? Que jugase como el titán con su árbol solar y que jugase con el casco este, el taikonauta. Yo no sé por qué le sigo diciendo el kikenauta, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenemos, kikenauta en acción. Nada, pues lo dicho, de tener... A ver... 345 de luz, hemos pasado a 287 por culpa nada más de lo que vienen siendo las armas. Así que fíjense ustedes. Bueno, ¿por qué me he puesto el casco, dirán? Por lo dicho, porque lo ha dicho Luis de Flame. Pero me va a venir de maravilla. Hombre, si tuviese un bazooka más normalito, digamos que sí, me vendría de maravilla. Pero por lo menos, la mierda esta de bazooka del armero será perseguidor, ¿vale? Y no perderé lo que viene siendo el radar. Aunque perder el radar con un bazooka a mí no me es muy... muy traumático ni nada por el estilo. Bueno, nada, lo dicho. Estamos en el presidio de los ancianos y me parece seguir jugando a The Taken King todavía, ¿vale? Joder, con los putos poseídos. Que no falten, ¿vale? Que no falten los putos poseídos. Poseídos everywhere, en todos lados, a todas horas. Vale, no ve qué trolada. Vale, lo dicho. Me parece estar jugando todavía The Taken King, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Compañero que va a hacer igual que yo, cuidado ahí. Y nada. Recuerden, esto va a seguir como antes. Simplemente ustedes manden un desafío que yo pueda completar. El cual puede ser en una misión de ocaso heroica, aquí en el presidio, o ya mismo en lo que viene siendo también la nueva arena. Pero por favor, lo dicho, que sea posible, que tenga sus pros y sus contras, pero que además, por favor, ¿vale? No sea repetido, que no sea repetido, por favor. Miren en mi carpeta de Destiny los desafíos que ya he hecho. Ya he jugado con la Nonterrae. También con lo que viene siendo la escopeta mando universal. Y también, ¿vale? Y también he hecho desafíos estilo solo matar con armas secundarias y cosas así por el estilo, ¿vale? Así que nada. Por favor, como vengo diciendo, que los desafíos sean originales y que no me sean muy repetidos, por favor. Por favor. Compañero muerto ahí, ¿vale? Voy a rescatarlo, eso si no me matan. Que me parece que se me olvida. Se me olvida que no tengo tanta luz como antes. Yo sigo ahí andando como si no pasase nada. Madre mía, qué puntería, chavales. Ahí me tenía que haber matado este. Al que le voy a disparar ahora, al que estoy apuntando ahora. Este me tenía que haber matado. Joder, qué puntería, chavales. Bueno, por lo demás, todo sigue igual en respecto a lo que viene siendo los desafíos o los vídeos que haga aquí en lo que viene siendo el presidio de los ancianos. Me grabo de la ronda 2 en adelante. La 1, como vengo diciéndoles, es de pachanga. Bueno, nada, pues que siga el tema. ¿Y qué es lo que toca? Más poseídos. Aparte de todo lo dicho anteriormente, ¿vale? Les recuerdo que siempre hay que llevar las 3 monedas en todo momento. Sea para jugar a player versus player o player versus entorno. Se me han vuelto a olvidar, se me han vuelto a olvidar. ¿Cómo no, vale? ¿Cómo no se me iban a olvidar? Pero bueno, eso ya no es novedad. Y mira que se los dije en los tutoriales y demás, ¿vale? Pero nada, siempre igual, joder, con las tonterías. Ay, cabecilla loca. Ay, cabecilla loca. Seguramente los compañeros estarán diciendo: menudo tío más inútil, joder, no mata, ¿qué armas lleva? Pues llevo la del armero. Mire, ese compañero lleva la Galahorn. ¿Por qué la habré distinguido? Se estarán preguntando. Hombre, ya es que es... bastante evidente. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Bastante evidente. Por mucho que lleve yo lo que viene siendo el casco aquí del astronauta chino, como suelo decirle, ¿vale? No noto mucho el tema de que me salga más munición pesada, ¿eh? Me parece que me han tongado en el tema ese. Pero de muy mala manera, vamos. De muy mala manera. A ver qué toca ahora. ¿Desactivar mina o destruirlas? Vamos a ver. Destruir. Bueno, pues nada. Destruir minas. Vamos a liarnos a martillazos por aquí.
Fuego para todos ustedes. Eso es, eso es. ¿Ha salido alguien volando delante mía o me lo ha aparecido a mí? Me lo habrá aparecido a mí, ¿no? Yo creo que no. Mierda, 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 joder. Lo raro es que no me hayan matado ya antes, ¿vale? Compañero, no hace falta tampoco que te arriesgues tan tontamente, chiquillo. Lo dicho, siempre que pasen situaciones como estas, es mejor sobrevivir y completar los objetivos, sobre todo aquí, en lo que viene siendo el presidio de los ancianos, y después ayudar al compañero, ¿vale? Yo lo prefiero así, por lo menos yo lo prefiero así. ¿Qué más da si la casco? Total, si soy, como vengo diciéndoles, el que lleva el daño más flojo y demás. Ay, gente. Bueno, hablando de gente, un suscriptor mío me está hablando. Digo, lo siento, chato, me has pillado grabando ahora mismo. Madre mía, pero ¿qué dices, chavales? Sí, se nota que yo llevo el daño más flojo, ¿no? Madre mía. Me muero otra vez, me morí. La pregunta es, ¿cómo estos me están haciendo la vida imposible y los otros antes, no? Pero bueno, las cosas de Manuel, ¿vale? Recuerden también que siempre lo que buscamos es, bueno, pasar un ratillo divertido, entretenido, un buen gameplay de fondo, aparte del desafío, lo que sea, y lo más importante, ¿vale? Lo más importante, como vengo diciéndoles, siempre es ir a por el tesorito de ley. Eso es lo importante. Si no os importa, lo voy a coger yo, ¿vale? Porque estoy llevando armas mierdoñas y por librarme un poquillo de ellas. ¿Vale? Este se ha regenerado, en serio, ahí con toda la cara que me llevas. Me van a matar incluso con el cañón puesto aquí. Me matan. Buen disparo. Joder, unos segundillos, por favor, de regeneración. Unos segundillos, por favor, de regeneración. Cárgatelo, compañero. No veo lo que hay aquí. Quita, hombre, sí, lo que me faltaba, que te pusieras por delante, mierda, bueno, ya. Ya es igual, ya es igual. Vamos a tirar aquí. Atención al kick en auto, en acción, que... Vale, que... Compañero, que tira... Quita, que... Me cago en la leche, mierda. Otra vez me han dejado esquinado, en serio. Otra vez... No, me iba a decir, no sé cómo he sobrevivido, pero calla, que todavía no estoy, que todavía me la pueden jugar. Calla, que todavía me la pueden jugar. Espérate, ese es mío, el del fondo, el que tiene el escudo eléctrico. Venga, ahí lo lleva, champion. Vamos a liberar aquí al compañero, otra vez arriesgando al máximo con la tontería, ¿vale? Otra vez arriesgando al máximo. Lo dicho, no sé si en el futuro traerles lo que viene siendo el presidio y el desafío de los arcontes de manera, digamos, intercalada, o traer directamente el desafío de los arcontes siempre, ¿vale? Pero un momento, que todavía me queda que aprender sobre esa arena. Ya la veremos más en el futuro. Pero por lo pronto eso, la pregunta queda en el aire. Yo por mí los traigo los tres. Desafío, bueno, un semanal heroico, arconte y presidio. Bueno, cuarta ronda. Después toca boss, ¿vale? No me han matado. No nos han matado a todos todavía, ¿vale? Lo cual me parece raro. Y eso que yo estoy estorbando de una manera impresionante, ¿no? Y la pregunta del millón es... ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue el boss? Porque, joder, chavales, voy a hacer poco, me parece a mí. Me cago en la leche. Aunque sea hacer daño tirando las granaditas, creo que podré hacer, ¿vale? Hablando de granaditas, está puesta la bonificación de catapulta. Me encanta. Siempre que salen lo que viene siendo los heroicos o los ocasos, me encanta que, lo dicho, salga esta ventajilla. Porque la verdad, a mí por lo menos me hace la vida mucho más fácil. Ustedes ya saben que yo soy de tirar de gatillo de manera fácil, ¿vale? Y que me lío bombazos donde sea, y la verdad, eso me beneficia, como les vengo diciendo. Lo que odio es que salga bonificación al daño de oscuridad y al daño solar. ¿Por qué? Porque es que simplemente no tengo arma primaria para contrarrestar ese gran inconveniente, ¿vale? Si es con un arma eléctrica, entonces siempre escojo la supercélula Zalo. Pero lo dicho, por lo demás estoy vendido, ¿vale? Bueno, yo y todos ustedes, vamos, que no soy yo nada más. Desmantelar minas, ¿vale? O ve, joder, compañero, qué buena ahí. ¡Mierda! Hablando de compañero, me parece que voy a necesitar vuestras ayudas. Vale. Bombazos por aquí, bombazos por allá. ¡Tú! Déjate de tanto poner
Inmortalidad a tu compañero. Voy con ustedes, hablando de compañeros. Bien, dentro de lo que se cabe, los compañeros sí, lo están haciendo bien. Y se estarán preguntando, pues bueno, lo dicho, ¿qué hacer tonto aquí? Vamos a sacar el rifle francotirador, ¿no? Que este nivel y con esa fuerza de esta gente, poco va a hacer, ¿vale? Poco va a hacer, pero un argo digo yo que hará. Y hablando de hacer un argo o no hacer un argo, me siento con este desafío un poco más inútil de lo normal, ¿vale? Ya que es que no estoy ayudando prácticamente en nada. Vamos a ver si por lo menos una mina desactivo, ¿vale? Para que los compañeros no digan, este que es tonto del todo ya, ¿no? ¿O a qué ha venido? ¿Ha venido aquí a joder, a trolear? ¿O cómo va su rollo? Vale, lo dicho, compañeros, que sí, se están comportando bien. Espero que ahora no se nos dé la vuelta a la situación ni nada por el estilo. Por favor, que toque el cañón. ¿Vale? Quiero que toque eso, el cañón. Para que por lo menos lo pueda coger yo y yo qué sé. Librarme unos segundillos de llevar las armas del armero. ¡Uy, poseídos y poseídos! ¡Ay, poseídos y poseídos! ¡Hola! Venga, ahí lo tenéis. Bien. Aquí hay un... No, allí. Aquí no, allí. Mierda. Que me he metido muy rápidamente por aquí. Me he metido... Vale, compañero que viene conmigo, ¿vale? No, vamos, los tres. Mejor. Ahí. Que se note el compañerismo, ¿vale? Que esto no es un Call of Duty, que todo el mundo puede ir por libre. Aquí hay que jugar en equipo. Hombre, tampoco es un Overwatch, ¿vale? Pero, vamos, que se entiende lo que quiero decir yo. No, ¿se entiende o no se entiende? Vamos a sacar el rifle francotirador. A manquear un poco. ¡Joder! A manquear un poco. Madre mía, que no le hace ni daño. Paso de rifle francotirador completamente. Completamente, ¿vale? ¿No ha habido regalito esta vez? ¿Qué ha pasado? Aquí... ¿Esta es la segunda parte de esta ronda o la tercera? Joder, yo creo que es la tercera, ¿no? Que se acaba el asunto ya aquí. Aquí estoy perdiendo yo ya los papeles después de... ¡Miren, hombre! ¡Hombre, munición pesada! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí con el casco este del astronauta chino? ¿Ha sido nerfeado o qué? ¿O ya no encuentras munición? Ni siquiera. Bueno, pues nada, vayamos a ver al boss. ¿Qué voy a hacer yo contra él? Nada, pero un poquito de daño y dar por culo podré hacer, ¿no? Bueno, última ronda y es Casey's el desgraciado. Digo, el traicionado, perdonen ustedes. Bueno, vamos a meterle fuego, que por lo menos las habilidades... Joder. Con esto no se me nerfean, ¿vale? Bueno, quiero decir que siguen quitando lo mismo, ¿vale? A ver, que te tire dos cañonazos guapos. Vaya, hombre. Quitad la barrera, que me molesta. Venga, ahí tenéis. Boom, si hubiese sido con otro bazooka, quizás el pobrecito Kexis estuviese un poquillo más jodido, ¿vale? Miren lo que le quité de daño, 300 y poco. Madre mía. He dicho, vaya desafío. Pero por favor, usen ustedes la cabeza, ¿vale? Y no me manden siempre los mismos desafíos. Esmérense. Sean originales. ¡Hostia, chaval! Lo siento, compañero. De verdad que lo siento. Vale, va el otro a rescatar. Yo por lo menos doy por culo, aunque sea rascar a uno la espalda. A ver, este lacayo poseído tampoco se tiene que pasar de listo, ¿vale? Ojo por ojo, veo yo ahí. Vale, nada. Como siempre. Aparte de ir con las tres monedas a todos los lados, Lo más importante es también ir con contratos. Siempre petado de contratos. Lo más petado posible, ¿vale? Siempre lo más petado posible. Vale, dentro de lo que se cabe, estamos matando a este tío a una buena velocidad. El compañero lleva la mal Juju, me he fijado, ¿vale? Bueno, bien. La verdad es que la mal Juju es un arma que ha sido siempre muy olvidada. Como que es una porquería, ¿vale? Y demás. Es verdad que en lo que viene siendo el parche de... Mierda, estoy rodeado, ¿no? De lo de la casa de los lobos y demás, pues bueno, era verdad, ¿vale? Porque estaba todo súper mal equilibrado. Pero bueno, ya merece la pena llevarla, ¿vale? Ya sí merece la pena llevarla. A ver, no te muevas tanto, joder. Vale, gracias compañero, pero ahora me están atacando por la espalda. No se me mueva, lo dicho, no se me mováis mucho, que no es que me sobre la puntería y aparte no es que me sobre el daño con estas armas. Joder, qué mal lo voy a pasar. Lo estoy pasando muy mal. ¿El otro compañero dónde está? Que está... Vale. Digo, ¿es que ese tío no está o qué? No da señales de vida.
A ver, ¿dónde está el desgraciado? Kexis, el desgraciado. Venga. Le da la... Sí, bueno, le da la granada. Menos mal, se agradece. Venga, me queda muy poquito de munición. Y me queda muy poquito también para la super. Venga, compañeros. Dañen. Vale, ya tengo... ¡Mierda! Compañero. Gracias, tío, me ha salvado el culamen. Vamos a echarle un bailecillo. Ya vamos a dejarnos de tontería. Vamos a ver, Kexis, ¿dónde estás? Vale, ya te he localizado. Un momento, luz explosiva. Gracias, yo soy así. Compañero, por favor, quita. Ahí, que se quede estancado y que se queme con la tierra quemada. Vale. Un argo es un argo, digo yo, ¿no? Todavía se sigue quemando, pues arde, hijo puta, arde. Mientras salgan hitmarkers, yo contento. Vale, mientras salga hitmarker, buena señal. Por mí, contento. Madre mía, lo dicho. ¿Qué ha pasado con el casco este de Taikonauta de los cojones? No da munición pesada. Espero que sea porque eso, son armas del armero. Porque como hayan sido tan rebajados, este. Y lo que viene siendo las alas de la ruina, que también es otro ítem de este estilo que me encanta. Pues bueno, a mí me han jodido un poco la marrana. ¿Qué quieres? ¿Un puñetazo? Gracias. Que no me responda, hombre. Gracias por poner la barrera. Esta gente no se da cuenta de que si se pone la barrera, me meto dentro de ella y encima me protege de sus propios compañeros. ¿Saben? Que es lo bueno. ¡Hostia! Compañero, por favor. Vale, compañero que se da cuenta. Venga, que a Kexis, el desgraciado, le queda nada. Le queda el cantito de un duro. Y ahora después vamos a ver los tesoritos de ley. ¿Cómo va el tema con ellos? Yo creo que básicamente, como les decía, seguirá siendo lo mismo, ¿vale? Y eso que se los dije ya hace tiempo. Vale, se acabó. Kexis, el desgraciado, la ha palmado. Otro baile. Bueno, nada, pues lo dicho. Lo hemos pasado regular en este desafío, ¿vale? Así que nada, espero sus siguientes desafíos. Y que por favor, lo dicho, usen la cabecita y que sean originales, ¿vale? Que no se repita mucho esto. Sí, vamos a la esclusa, que ahora toca lo bueno. Llevarse los 10 puntillos legendarios gratis y llevarse, lo dicho, el tesorito de ley gratis también. Ahora vamos a ver si también lo que viene siendo el drop aquí en... la sala esta ha sido mejorado, ¿vale? Porque normalmente ya saben ustedes cómo me va a mí en este sitio. Voy, llego aquí, entro, hago la partida que haga. ¡No! ¡Que me mato! ¡Uf! Hago la partida, como lo haga, me llevo una mierda, ¿vale? Que es lo normal, llevarse una mierda. Vamos a ver, venga. Ahí tenemos distintivos de leyenda, también conocidos como puntos legendarios, como yo suelo decir. ¡Estupendo! Estupendo. Y bueno, venga, uff, algo es algo, ¿vale? Algo es algo. Menos mal, gente. Menos mal. Bueno. Pues nada, ya para ir acabando, vamos a abrir el tesorito de ley. ¿Qué es lo que traen los tesoritos de ley? Lo que traían anteriormente, ¿vale? Ahora son mucho más difíciles de conseguir. En concreto, que yo sepa, por ahora, ¿vale? Podemos conseguir uno por semana. Ya no nos dan uno gratis. Este, que siempre estaba en lo que viene siendo el presidio. Y otros dos que dependían, bueno, pues, de cómo le diese a Bungie. Pero lo dicho, traen lo de... lo que traían antes, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho yo? No sé si se han dado cuenta, pero he borrado las armaduras... todas menos la de el año 2 de lo que viene siendo los poseídos, ¿vale? Y de la Iron Banner. En todos mis personajes. Las demás es que me daban completamente igual. Tanto la de Crisol Vanguardia como sus facciones. Y también las de Spectar, ¿vale? Me daban completamente igual. Es que me daban completamente igual. Aquí tenemos... vaya, hombre. No... anda que no me tardó mucho en salir esta. Y ahora resulta que va aquí y me sale. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado todo el gameplay. Espero que Luis de Flame le hayan gustado también el vídeo. Y ahora nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.